Aventureros, los saludo una vez más de Madeira y os sonará este sitio. Hoy toca Safari, Jeep Safari, Safari en 4x4 por la zona oeste de Madeira. No sé muy bien qué esperarme, espero que lo disfrutemos y exploremos ahí los interiores puros de esta maravillosa isla. Es lo que hay con estos tours. We're going to cross all of this red line. That's the middle of the island. That's the crater of the volcano. We're going to see the right side. That's the north, and the south all the time by the left. Primera paradita, 15 minutos para tomar un café y ahora después ya vamos para arriba, para la montaña. ¡Qué cantidad de túneles! Madeira es tierra de túneles, hay túneles por todas partes. Bueno, esto es Puente do Sol, evidentemente playa de piedras, pero para Madeira no está nada mal, ¿eh? El sitio. Así es como hacen las tostadas aquí en Madeira. El sitio muy guapo, una vibe bastante chula, en fin. This is also a two-way road. They are crazy, yeah? Yeah, they are. Super steep, man. Todo lo que hay aquí a los lados son plátanos y también abundan un poco de otra manera. ¡Qué locura! Aquí sí estamos viendo en Madeira profunda, profunda. Yo no entiendo cómo pueden hacer aquí las carreteras tan inclinadas. Está emocionante, ¿eh? Impresionante. Pasada de vistas, ¿eh? Joder. Lo curioso es que contraté esta actividad así como medio de random porque no sabía qué hacer hoy. Y la verdad que, joder, está mereciendo bastante la pena, ¿eh? La aventura aquí por las profundidades de Madeira, aquí con el todoterreno, los caminos estos, los bosques, ir subido ahí de pie, está muy guapo. Nos han dicho que el 25% de la energía de Madeira proviene de viento, sol y agua. Renovables, vaya. Yes. Aquí es como la partición entre norte y sur. Verde, no tan verde, bastante seco. Y aquí podéis ver la costa sur por aquí y por ahí ya se ve la costa oeste y costa norte. Si comparas esta zona con Funchal, tío, es que aquí no hay nada. Thank you.
was very funny. Yeah, it was. Bueno, nos queda un último crazy road off road ahí. Intenso. Joder. Fresquito ahí arriba y es bajar aquí abajo, ya hace un calor que lo flipa. Mira, tenemos aquí paradita un par de horas, vamos a comer y descansar un poco. Restaurante este, buenas vistas. Según la CNN, las mejores piscinas naturales del mundo. Pues después de unos bañitos por aquí rápidos, continuamos con la ruta. Parece que está incluido aquí hacer una degustación de vinos. Vamos a probar uno dulce y uno seco. No vamos a decir que no. 3 años tiene. Fuerte, 20 grados. Son fuertes los vinos de madera, ¿eh? Madre mía. Hace 3 años, pasa. Sí. Aquí está ahí. Vamos a hablar portugués. Estoy ya medio borracho, tío. Esa puta poncha me ha destruido, ¿eh? Última carretera adrenalínica del día. A ver si me da el aire y me despabilo un poco. Estamos yendo al Cabo Girao, el acantilado más grande de Europa. Ya habéis visto, uno de los acantilados más grandes de Europa, del mundo, y el más alto de Europa, casi 600 metros de altura. Usted se encuentra a 580 metros por encima del nivel del mar. Top. La verdad que bastante. Y volvemos a estar en Funchal, amigos. Oye, vaya excursión, ¿eh? Ha estado muy bien, muy completa. Ha tenido de todo. Hemos tenido off-roading, 4x4 y a tope, piscinas, degustación de vinos incluso. Bosques, de todo. Muy guay, muy guay. Así que lo puedo perfectamente recomendar. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado, dale like, suscribiros, que me ayuda un montón. Comentar lo que sea, lo que queráis, que yo siempre os leo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene, aventureros. Un abrazo.